la estabiliza y retarda su transformación. El níquel lo que va a hacer es aumentar el campo austenítico y lo va a aumentar reteniendo la austenita hasta temperatura ambiente. ¿Se acuerdan del diagrama hierro-carbono? En el diagrama hierro-carbono, nosotros hacíamos que la austenita, que es esta, estuviera por acá. ¿Está bien? Aumenta el campo austenítico porque estabiliza la austenita a temperatura ambiente. Si obtengo austenita a temperatura ambiente, ¿qué significa? ¿El níquel me permite obtener austenita a temperatura ambiente? ¿Puedo pasar a martensita? No. No me va a admitir temple. No voy a tener un acero demasiado resistente mecánicamente, pero por el agregado de níquel va a ser muy resistente a la corrosión. El acero inoxidable austenítico es el más resistente a la corrosión, de la cual vamos a hablar después que hable el ingeniero Carolina. ¿El austenítico es magnético o no es magnético? No es magnético. No es. Ahora, ¿el ferrítico y el martensítico son magnéticos? Lo que hay que entender también es que en general los austeníticos son muy resistentes a la corrosión, pero no, por ejemplo, a la corrosión bajo tensiones, que se llama Krebs corrosion. No admiten ese tipo de resistencia. A veces los ferríticos tienen más resistencia a la corrosión bajo tensiones que a la corrosión en general. Y en general, los que tienen más precio y resistencia mecánica son los que admiten más carbono. Y los que admiten más carbono son los martensíticos. ¿Okay? Los martensíticos. Los martensíticos son los más. Los que admiten más carbono, porque son los que pasan por el campo austenítico y luego al enfriarse. Al enfriarse pasan a martensita. Acuérdense que el carbono hace que el bucle se vaya hacia la derecha. Entonces, finalmente el martensítico acepta más carbono que los otros. Por eso admite el temple también y facilita el temple. Y por eso son más duros y resistentes mecánicamente. Bueno, por lo que dije fue, en realidad lo más importante acá es que son ferríticos, austeníticos y martensíticos. Pueden estar los duplex, donde tienen ferríticos y austeníticos, o pueden ser también endurecibles por precipitación. Eso ustedes lo tienen acá, pero yo quería comentarles. Generalmente los aceros inoxidables tienen tres cifras solamente. Estoy mostrando desde acá. Por ejemplo, este diagrama es bien interesante. No se los vamos a preguntar, es muy difícil. ¿Cómo se ubicarían? Función del contenido de níquel y el contenido de cromo en abscisas, ¿cómo elegirían los aceros? Por ejemplo, el que tiene más níquel y cromo es el austenítico que está arriba. El ferrítico, ¿cómo sería? El que tiene más cromo y no tiene casi níquel. Sería el ferrítico, ese sería el campo de los aceros inoxidables ferríticos. Los martensíticos estarían por este lado. Tienen poco cromo, poco níquel, aunque alto carbono. Y acá no está representado. Los dúplex estarían por acá, porque son. Los dúplex pueden ser austeníticos y ferríticos. Hay una capa de austeníticos y una capa de ferríticos. Entonces, fíjense qué interesante. El austenítico es muy resistente a la corrosión.
pero no a la corrosión bajo tensiones. Le agregan el ferrítico, que tiene sus características. Pero a su vez, por la corta excepción de las propiedades mecánicas también. Bueno, queríamos darles eso, pero a su vez, si ustedes recorren esto, yo he tratado este apunte de inoxidable, lo reduje lo más que pude. Para que ustedes, lo único que necesito que vean, cuando se utiliza uno u otro. Entonces, a ver. Por ejemplo, en el caso de los autentíficos, ¿a qué se refieren los autentíficos? A la serie 300 y 200. Serie 300, por ejemplo, un ICI 304. Es un acero autentífico. Tiene cromo y níquel seguro. Pero está el 304 de bajo carbono, le sigue una L, que significa low, de bajo carbono. Eso es para evitar la corrosión intergranular. Ya después la voy a explicar. Por ejemplo, acá les dice, ¿qué son, para qué sirven los aceros austeníticos? ¿Y qué características poseen? A ver, les leo algo nada más. Tienen una elevada resistencia a la corrosión, los austeníticos, porque tienen níquel. Tiene una gran soldabilidad, mejor inclusive que los ferríticos magnesíticos. Tienen una gran ductilidad, porque son SCC. Por eso hay una gran ductilidad y también maleabilidad, y la capacidad de deformación bajo cargas de compresión. Endurecible solamente por trabajado en frío, porque como no pasan a mantencita, no admiten temple. Solamente por deformación en frío se pueden endurecer. O sea, la capacidad de dureza y resistencia mecánica es menor que en los otros aceros. Entonces ustedes van comparando. Con que estudien esos tres y los comparen entre sí, es como que ya lo aprendieron, digamos. Generalmente en el mercado van a encontrar muchos de estos aceros. ¿Está bien? Por eso es que los estoy remarcando. Acá da el tipo de utilidades. Y los ferríticos les dan estas características. La resistencia a la corrosión va a ser superior a la de los magnesíticos, que no tienen resistencia a la corrosión casi. Pero es inferior a los autentíficos, porque los autentíficos son los más resistentes a la corrosión. Pero la ventaja de los ferríticos es que tienen buena resistencia a la corrosión bajo tensiones, las stress corrosion. Especialmente en presencia de cloruros. Los cloruros son los que producen el picado del material, producen pozos o huecos o hoyuelos en la superficie y pueden llegar a destruir el material porque crecen en forma perpendicular a la superficie. Y si vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los, fíjense que los ferríticos corresponden a la serie 400. 200 y 300 eran los autentíficos, 400 son los ferríticos. Y los martensíticos tienen estas características. Muy buena resistencia mecánica, ya lo sabíamos. Endurecibles por tratamiento térmico, muy magnéticos, igual que los aceros ferríticos, pueden tener algo de resistencia a la corrosión, pero siempre menor a los ferríticos y austeníticos. Por ejemplo, las carcasas de las bombas, los cuerpos de válvulas y compresores, todos están hechos con martensíticos, donde se necesita gran dureza y resistencia a la compresión. Fíjense que también la serie 400 puede representar un acero martensítico. Bueno, después está, yo creo que eso es lo más importante para dejarlo acá. Los duplex es la combinación de ferríticos y austeníticos. Y en el caso de los endurecibles por precipitación son especiales, porque tienen un diagrama especial. ¿Se acuerdan cuando vimos endurecimiento por precipitación?
Bueno, ustedes lo van a ver mejor ahora en las lesiones no ferrosas. Acá, los endurecidos por precipitación son las lesiones más hierro, con cromo entre 12 y 18% y níquel entre 4 y 9%. Además tienen otros elementos como molibdeno, titanio, nitrógeno, aluminio, niobio. El niobio, por ejemplo, es más afín al carbono que el cromo. Entonces, cuando hay cromo y hay niobio, seguramente se va a formar carburo de niobio y no de cromo, y eso es mejor, así no se produce corrosión intergranular. Ya vamos a ver qué es. Bueno, esto es lo que yo quería explicar de aceros. No les estoy dando, les estoy sacando un tema que es selección de aceros, que antes yo lo daba, pero no lo vamos a ver. Si vemos algo de aplicación o selección, la selección la estamos haciendo con todos estos razonamientos. Cuando busco un pico, cuando busco el otro, cuando tengo más carbono, tengo más elementos aliando, ¿qué es lo que hago? Bueno, espero que les haya quedado algo chico de esto. Es un tema que cuesta. Pero estudiando de esta forma, ¿listo?